Muchas gracias a todos ustedes, a todas las autoridades de la región Piura, a los directivos de la empresa y al pueblo talareño que está aquí presente, porque lo que estamos haciendo hoy día es avanzar en lo que es la sana administración de nuestra naturaleza, de nuestro territorio. Porque hace 50 años de repente a nadie se le hubiera ocurrido colocar acá un parque eólico, pero el desarrollo, el avance de la tecnología nos permite descubrir que la naturaleza o Dios nos puso una serie de oportunidades en nuestra tierra. Hoy día la costa peruana, que hace 50 años cuando estaba la antigua Panamericana, se recorría, era desierto nada más y de tramo en tramo encontrabas un oasis que era un pueblo. Hoy día, gracias a proyectos de ingeniería que permiten trasvasar aguas de la cuenca del Atlántico hacia el Pacífico, podemos teñir de verde nuestra costa y convertir al Perú en una potencia agroexportadora que ingresa, se incorpora a los mercados mundiales con una serie de productos que tienen el logo de Hecho en Perú. Ahora, estos desiertos nos brindan también, por su potencial de vientos, nos brinda la construcción de parques eólicos, que por ejemplo, este es el tercer parque eólico, tenemos en Marcona, tenemos en La Libertad y tenemos acá en Talara. Pero no solamente está Talara, porque estoy seguro que si vamos a Paita, Sechura, encontramos también las condiciones para seguir ampliando el parque eólico. Y esto lo estamos haciendo ordenadamente, sin modificar la tarifa y también de manera de cumplir con lo que es el concepto de seguridad energética. El Perú, además de proveernos de estos vientos que hoy día nos permiten instalar estos molinos de aire, el Perú también nos brinda en nuestra geografía altoandina las potencialidades de trabajar centrales hidroeléctricas. El Perú también nos brinda, con el gas que tenemos en la zona sur del Perú y en la zona norte, tener la energía más barata. De tal manera que nuestro problema no es ya un tema de seguridad energética. Estamos ahora construyendo, consolidando el concepto de solvencia energética, que nos permitirá la exportación de energía eléctrica a otros países hermanos que lo quieran, a través de la integración. Es por esto que todo este sistema de energía eólica renovable que tenemos aquí se integra a todo el sistema nacional y que permite también integrarnos con Ecuador, de tal manera que vamos consolidando y afianzando la integración energética de los pueblos de Sudamérica. Y aquí Talara es un jugador importante. Piura se pone de pie, porque Piura hoy día tiene, en Talara, tiene un aeropuerto que ha sido modernizado, tiene la modernización de su refinería, un viejo sueño de hace 30, 40 años, y que el Estado esté invirtiendo allí más de 3.500 millones de dólares. Asimismo, tiene las carreteras que integran las zonas altoandinas, porque Piura no solamente es costa, no solamente son playas, sino Piura también es provincias altas, tienes Huancabamba, Ayabaca, Morropón. Entonces, son zonas que normalmente estaban un poco olvidadas. Hoy día, con la longitudinal de la sierra, las estamos integrando. Hoy día, por la margen del río Canchis, estamos integrando los pueblos de Cajamarca y los pueblos de Piura. Así que en Carmen de la Frontera, con Nambay en Cajamarca, estamos integrándolos por lugares que antes se demoraban para transitar nuestros hermanos de Carmen de la Frontera, se demoraban 3 días entre ir a mula e ir a pie. Hoy día, con su carretera, lo hacen en 4 horas. Y hay un intercambio comercial, sobre todo en la época de cosecha de café. Hoy día, Piura tiene además
además del potencial agroexportador, tiene el crecimiento económico, un crecimiento económico muy importante. Si bien hoy día vivimos una coyuntura a nivel mundial, no es solamente un problema nacional, sino a nivel mundial, de una desaceleración que se está dando a nivel planetario, el Perú se mantiene en un liderazgo dentro de la región como una de las economías más dinámicas y que va a crecer más este año a nivel de la región. Así que con esto no quiero decir que el pecado de otros santifica a unos. Lo que quiero decir es que el mundo está pasando por una etapa difícil. Pero mientras en otros países, para resolver este problema de desaceleración, están grabando impuestos, el día de ayer nosotros hemos dado medidas para más bien reducir impuestos, porque tenemos que poner sobre la mesa una carta importante, una carta estratégica, que es la fortaleza, la robustez de nuestra economía. Entonces, nosotros no necesitamos hoy día, para recaudar más, grabar más. Lo que necesitamos es darles un mensaje a los inversionistas, a las pequeñas y microempresas, a los emprendedores que están entrando al mercado, de que nosotros no queremos grabarles más, lo que queremos es que trabajen más y que den más trabajo. Esa es la forma de resolver el problema de la desaceleración, mientras que en otros lugares están grabando impuestos, nosotros más bien estamos flexibilizándolos, porque creemos y apostamos en el emprendedor peruano, porque creemos y apostamos en cada uno de ustedes. Además de esto, quiero señalar que la inversión pública en lo que va este periodo del año ha subido en más de 8% con respecto al año anterior. Esto nos coloca prácticamente entre el primer y segundo lugar a nivel de expansión de inversión pública en toda Latinoamérica. Porque aún con estas situaciones seguimos invirtiendo no solamente en la refinería de Talara, en el Aeropuerto Internacional de Chincheros en Cusco, en la línea 2 del metro para Lima, que son más de 5.500 millones de dólares, en la construcción del gasoducto, más de 1.300 kilómetros que permitirán sacar el gas de Camisea y llevarlo a la costa sur del Pacífico. Ese proyecto son más de 3.500 millones de dólares y nos permite trabajar el proyecto del desarrollo de la petroquímica en el sur del país. Hace poco que he estado en China, hemos firmado un convenio, un acuerdo para iniciar los estudios básicos para un tren bioceánico que permita unir la cuenca del Atlántico en Brasil con la cuenca del Pacífico en Perú. Y ese tren saldrá por la zona norte del Perú para permitir el desarrollo, el tránsito de todo el comercio, no solamente entre Perú y Brasil, sino también China. Es decir, estamos entrando con pantalones largos al desarrollo, a ser un país competitivo, a dejar de ser un país pobre, a ingresar a un nivel de país de renta media. Pero para esto también tenemos que pensar de que el crecimiento económico es importante, pero no es la finalidad. La finalidad del gobierno no es el crecimiento económico, es la inclusión social, porque no podemos pensar en un país moderno si todavía tenemos brechas enormes de desigualdad. Necesitamos llevar oportunidades de desarrollo a las zonas altas de Piura, a los desiertos piuranos donde todavía la gente no construye su oportunidad. Nadie en esta vida, nadie que haya logrado el éxito en esta vida, puede decir que lo ha hecho solo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos necesitado una oportunidad, una ayuda, sea de nuestros padres, sea de nuestra familia, sea del Estado, de alguien. Y en este caso, son millones de jóvenes que están pidiendo esa oportunidad. Es por esto que para nosotros la finalidad de todo este crecimiento económico, de generar mayor calidad en la energía, es dar oportunidades a los que hoy día no las tienen. Y de esa manera, ser un país de renta media solvente moralmente, porque estamos reduciendo brechas de desigualdad, porque estamos a través de programas de
de becas, por ejemplo, como el programa de Beca 18, Beca Presidente de la República, Beca Excelencia, Beca Brain, Beca para los licenciados de las Fuerzas Armadas, etcétera. Y hay más de 31 mil jóvenes que están estudiando en el extranjero como en el Perú. Gente, chicos del Brain, hay una beca Brain para ellos. Chicos que salen del servicio militar tienen una beca. Y hace poco también hemos creado, inaugurado la beca para los deportistas y para los artistas. Porque necesitamos un Perú para todos, no un Perú para pocos. Necesitamos construir igualdad. Hemos cantado el himno nacional y hemos dicho somos libres. El concepto de la libertad no está en cuestión. Ya en el siglo XXI el principio y el concepto de libertad ya se ha consolidado. Lo que tenemos que trabajar y consolidar hoy día es el concepto de la igualdad, que lleva, intrínsecamente lleva a la pobreza. Entonces, ¿queremos combatir la pobreza? Sí. Pero mientras las brechas de desigualdad sean enormes, toda política que hagamos en contra de la pobreza, sus efectos se relativizan, porque la cancha no está nivelada. No es lo mismo tener 100 soles en Piura que tener 100 soles en la punta del cerro, porque no acceden a servicios. Por esto es que es importante que el Estado esté presente en la punta del cerro, que el Estado no le tenga miedo al soroche, ni al viento, ni al sol, más bien que los ame, y que le guste al Estado ponerse sus botas, su jean y salir al campo a conversar con la gente, a ver qué es el problema, cuál es el problema. Porque muchas veces los burócratas en el Estado no conocen el problema, conocen las cifras, conocen los promedios, conocen al hombre promedio, pero el hombre promedio no existe. El hombre promedio es una semisuma, nada más, es pura matemáticas. El hombre, la mujer están en la tierra, y ahí es donde tiene que ir el político a visitarlos, porque no podemos pretender gobernar el país desde un escritorio con aire acondicionado. Tenemos que salir. Y para esto quiero señalar que voy a continuar en la política de trabajo con los gobiernos regionales. Acá está ya su nuevo, el futuro presidente regional. A partir del 1 de enero, ojo Reynaldo, antes del 1 de enero cualquier cosa puede pasar, ¿eh? Así que vamos a seguir trabajando, porque este gobierno no solamente tiene una visión sectorial, no solamente recibe el input sectorial, es decir, de cada ministerio, sino tenemos una visión territorial, que es la que nos dan sus alcaldes y sus presidentes regionales. Es decir, no somos un gobierno tradicional que examina al Perú con una radiografía, que es la visión que nos dan los ministros, sino, aparte de eso, le pasamos una ecografía, que es la visión que nos dan los alcaldes y los presidentes regionales, de tal manera de tener un diagnóstico más certero de los problemas en el Perú. Es por esto que nosotros hemos creado una política de inclusión social, hemos tenido que construir un ministerio de desarrollo e inclusión social, porque en el Perú hay consenso sobre la política económica. Pueden haber discrepancias sobre matices, detalles, etcétera, pero la línea, el surco está construido. Donde no ha habido consensos es en la política social, porque no había una política social, porque lo que habían eran programas sociales y de primera generación. Nosotros estamos construyendo una política social con programas de segunda generación que permitan que la gente que está en un programa social no se jubile y se muera en ese programa social, sino que salga y que camine con sus pies, porque el trabajo es dignidad. El trabajo es un derecho fundamental como el agua, como la salud, como la educación. Y eso es lo que tenemos que construir. Por eso me da gusto estar aquí y haber ingresado desde atrás, conversando con la gente que está atrás, saludando a todos y escuchando. Ya en el caminito ya me he enterado de varias cosas. Así que lo único que les pido es que todas estas obras generen puestos de empleo, sobre todo para nuestros jóvenes. Y si los jóvenes, y si se dice, pero no conocen, el joven no conoce, no tiene la preparación, bueno, hay que capacitarlo, porque
porque tenemos esa capacidad, podemos ayudar a nuestros jóvenes a que aprendan y seremos mejores socios, seremos mejores socios. Eso es lo que yo quiero, porque creo que Piura es una de las regiones privilegiadas en el Perú. Hay regiones en el Perú que no tienen costa, por lo tanto no tienen ni siquiera un muelle artesanal. Hay regiones en el Perú que no tienen la riqueza agroexportadora de Piura. Hay otras regiones que ni siquiera tienen canon. Piura tiene todo. Piura lo tiene todo. Y además de eso, Piura sabe lo que no quiere. Lo que no quiere Piura es corrupción. Lo que no quiere Piura es falta de transparencia. Y eso es lo que vamos a trabajar de la mano de ustedes. Así que queremos más inversión en Piura y vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. ¡Que viva Talara! ¡Que viva Piura! ¡Y que viva el Perú!